de agosto, vota positivo. Vota Edu Paoletti. Estamos tratando con gran ilusión. Más que con palabras, votemos y hagamos la gran elección. Y contá conmigo, vamos a reconquista. Mira por TV.
gente. Muchísimas gracias.
gente que no conozco. Jóvenes y mayores, pero que eso nos alegra porque significa que la nueva camada que está trabajando, no solo por una elección, sino por la ciudad, ha convocado a otras personas que hasta aquí parecería que eran siempre los mismos. Pero bien como se rescató acá, quiero agradecer la presencia recién de nuestro senador departamental, dándonos el apoyo por lo que tenemos que hacer para la Reconquista. Y también saludar a Goy Gregoret, el actual diputado provincial, que mucho tiene que ver con todo lo que estamos haciendo y que seguramente nos va a seguir acompañando para llegar al mejor resultado. Hay muchas cosas para decir, pero creo que tenemos que ser sintéticos y fundamentalmente concretos. En principio, que toda la lista que se ha conformado nos representa a todos. A Verdero, a Benítez, que indudablemente con su trabajo en el tema de deporte y de los jóvenes tienen mucho para dar y mucho para contagiar, para poder desarrollar cosas. A Freda, con su frescura, digamos, y su profesión, que nos va a permitir tener una llegada muy particular a los jóvenes, no solo para transmitir un mensaje, sino para incorporarlos al trabajo que necesitamos. A Sonia y a Laura, conocedoras de los problemas de salud que tiene nuestra ciudad, Sonia habiendo trabajado en el municipio durante varios años y Laura estando hoy en una función muy importante para no solo la ciudad de Reconquista, sino para toda la región, que es el Consejo de Administración de nuestro Hospital Central. Digamos que con ambas miradas tenemos cubierto el saber de la problemática por un lado, pero también saber cómo abordarla. Bueno, van suyo que a Edu, que encabeza esta lista, acompañada con Katia, le ponen ese brío de juventud necesario para poder desarrollar las cosas. Nosotros los mayorcitos decimos que más que dar el paso al costado, empujamos para que estos jóvenes se hagan cargo de esta situación que tiene la ciudad y nosotros acompañarlos. No es que nos vamos a nuestra casa, por el contrario, estamos al lado de todo ello, acompañándolo y por supuesto fortaleciendo en cada uno de esos trabajos. Pablo Peteano, hoy presente en esta lista, quien ha manejado los números del municipio de Reconquista y que por lo tanto sabe muy bien de qué se habla, y cada vez que la actual gestión tuvo alguna duda o algún reclamo que hacer, Pablo los puso en caja y le dijo: no mientan, las cosas están bien, quedaron bien, hay que seguir trabajando. Hoy están aquí presentes también José Luis Braidor, que fue un ex diputado provincial que nos acompaña siempre, la presencia de Saboya, que fue nuestro secretario de Hacienda durante la gestión del doctor Fabricín, 8 años de gestión del doctor Fabricín, que indudablemente hay que sacarle el sombrero por todas las cosas que se hizo por la ciudad. Y nosotros hemos continuado ese camino. Y seguramente esta gente que hoy se expresa de la ciudad va a continuar ese camino de trabajo, de compromiso, de honestidad y por supuesto de innovación. Y lo que pretendemos con los jóvenes nosotros es casualmente eso, ¿no? Innovar, saber que la política es saludable, saber de que se pueden hacer todas las cosas y que de esa manera podemos seguir adelante. A todos, indudablemente, que agradecerles esta participación, concejales que han en distintas etapas también de la vida de Reconquista han estado y aportado lo suyo. Tal es el caso de Néstor de la Rosa, que no se quiere apartar y quiere ser candidato de vuelta, por eso se pone en la fila. Juan Daniel Codaz, que también ha hecho lo suyo en su momento. Así que creo que no solo con la presencia de ellos, sino con la presencia de cada uno de ustedes, de cada uno de los barrios, a nosotros nos pone muy contentos porque quiere decir que elegimos el camino correcto y que estamos trabajando en ello. Así que simplemente decirle gracias por estar, gracias por acompañar este proyecto
pero nosotros no queremos ser los representantes de, sino por el contrario, que ustedes, que cada barrio, que cada organización de la ciudad se involucre y entre todos entonces hagamos la república que nos merecemos. Y la que nos merecemos, la que construimos en el día a día. A todos, muchas gracias, un abrazo enorme y a seguir trabajando con nuestra ciudad. Con gente que nos viene acompañando hace
presidente de la Unión Cívica Radical Reconquista y concejal, magíster en abogacía internacional y asesoramiento jurídico de empresas. Todo eso. De acuerdo a sus palabras, es abogado porque a pesar de tener una visión positiva del hombre, hace falta ponernos de acuerdo en las reglas del juego para que nadie abuse del resto. Fuerte el aplauso para nuestro primer candidato, Edu Paoletti. Gracias, Juanpi. Sí, parece que yo dije eso, a veces digo cada tontería, pero voy a tratar de ser conciso y concreto. Gracias a todos. Sí, todo eso, pero eso no significa nada, básicamente. Lo que significa y lo que uno le agradece a la vida es esto, es que los amigos, es que la familia, es que los compañeros, los correligionarios estén acá porque creen en nosotros, ¿no? Nosotros somos una lista, yo soy Eduardo, está Laura, está Fedra, está Katia, está René, está Jandro, está Pablo, está Sonia. Pero nosotros somos los nombres que representan a todo esto. La lista somos todos, no somos solo nosotros. Eso lo tenemos que entender y lo tenemos que asumir. Por eso la responsabilidad es muy grande. El otro día me preguntaban a mí, ¿cómo creo que era? El otro día. Va a pasar las 12 y el otro día, si no, hoy me preguntaban y realmente, obviamente que para uno es personalmente una meta y un objetivo muy grande, muy difícil y que quiere llevar adelante porque uno siempre quiere progresar en la vida, ¿no? Pero hay una mochila muy grande que estamos cargando. Cacho, bueno, Laura que está con nosotros en la lista, Eduardo, mi suegro y un montón más que militan desde el 83, llevando adelante y representando una forma de pensar, ideales, principios que nos lograba Katia, y nosotros hoy tenemos la responsabilidad de sostener esos principios, de decir, queremos una determinada manera de hacer política, pensada, yo decía, en una manera 2.0, ¿no? Porque tenemos que darle una vuelta de tuerca a todo eso, y Cacho decía, nosotros empujamos, no, nosotros sabemos que ustedes son las cabezas, los que empujan la locomotora, los vagones somos nosotros, y vamos a empujar con toda la fuerza, eso quédense seguro. Cuando pensaba qué decir, siempre trato de matar alguna idea porque si no, no sé de qué hablar. Después no digo nada de lo que dice acá, pero no importa. Pensaba en qué significaba para mí la política. Y se me venía de que desde que empecé en política me he dado cuenta de que termina siendo una pasión. Es algo que, al menos a mí, me motiva y aunque creo que realmente uno no le gusta hablar de uno, pero creo que somos el grupo de trabajo y el equipo que ha demostrado que más trabajo tiene, ¿no? Pero también digo, no es tanto trabajo, más allá de que son 24 horas al día, y eso le agradezco a mi familia, poder entender de que uno llega a cualquier hora, empieza a cualquier hora, mi hijo que lo trato de disfrutar lo que más puedo, pero cuando llego a casa y me acuesto digo, lo estoy haciendo por él. Porque nada es fácil y nada es mío para el otro. Vemos que la política y muchos políticos nos plantean soluciones mágicas, como que de un día para el otro todo va a ser lindo, todo va a ser feliz. Nosotros no prometemos, muchachos, eso. Si están acá pensando que vamos a prometer eso, ahí está la puerta. No, nosotros sabemos que todo requiere esfuerzo, que todo requiere muchísimo trabajo. Pero sabemos también que el pollito con el tiempo llega a ser gallo. Ese esfuerzo y ese trabajo hay que hacerlo porque vale realmente la pena. Esa pasión tiene que ser no una pasión que nos lleve a un extremo
porque lo hemos vivido y hoy creo que continuamos viviendo en un país agrietado, ¿no? Como tanto le dicen, en donde hay partes y conflictos, ¿sos de este o sos de aquel? No, hay diferencias ideológicas, pensamos diferente. Nosotros escuchamos hablar a la actual gestión municipal y en eso le voy a decir a Juan, estamos representados por un montón de sectores de la ciudad, porque el centro también tiene barrios. No hay que hablar de cuatro bulevares y de barrios. La ciudad de Reconquista es una sola. Nosotros trabajamos para la ciudad de Reconquista, para todos. Y una cosa que no agradecimos y que quiero agradecer también es gente de la ciudad de Avellaneda. Nosotros somos un área metropolitana. Y si no sabemos que con los vecinos nos tenemos que llevar bien y tenemos que empujar todo del mismo carro, estamos fritos, muchachos, también. Aparte, una mujer de Avellaneda. Tenía que decir. A lo que voy es que esta pasión no nos tiene que llevar a la violencia, al odio, como hemos visto y como decía hoy Juanpi, a romper carteles y ese tipo de cosas que realmente no suman a nada. Nosotros, y bien, los felicito a la Juventud Radical, cuando le rompieron el cartel, no salieron a romper carteles. Lo armaron de vuelta, lo van a hacer. Pero obvio, ¿no? Vos no, lo que sí. No, esto tiene que ser el motor que nos haga avanzar. Creemos que hay un futuro mejor y sabemos que depende de nosotros hacerlo. Porque es muy fácil sentarse en el sillón de la casa y decir, son todos unos malandras, son todos unos gavos y atorrantes. Ahora, cuando uno está del otro lado, se apunta que la cosa no es tan fácil. Así que les quiero agradecer y les quiero pedir que nos apoyen en esto, que es una gran cruzada, muy difícil y larga, pero que la vamos a llegar a la meta. Adelante, radicales. ¡Vota!